De manera que no tiene nada de extraordinario. La Asamblea tiene que autorizar el ingreso de esas naves. Por eso es que lo hemos solicitado. De esta forma salió en defensa el ministro de Seguridad, José María Tijerino, de la solicitud que hizo ante la Asamblea Legislativa para ampliar a 6 meses más el patrullaje de naves norteamericanas en nuestras costas. Esto con el fin de combatir el narcotráfico. La controversia surgió porque el diario La Prensa de Managua aseguró este lunes que Costa Rica había solicitado a Estados Unidos el envío de barcos de guerra y helicópteros artillados, lo que pudo ser interpretado como una amenaza y aumentó la tensión entre ambos países por el conflicto que se vive en Isla Calero desde octubre anterior. Costa Rica no solo tiene derecho, tiene la potestad de autorizar, de buscar estas alianzas, sino que nadie debe sentirse alarmado por esta situación. Costa Rica es un país agredido. La solicitud se envió al Congreso el 26 de noviembre anterior, y este mismo lunes los diputados iniciaron su debate. Ellos son los encargados de avalar el ingreso de estas naves, pero este debate tiene dividida a las bancadas. La lucha es contra el narcotráfico, la lucha no es con ningún país democrático, la lucha no es una lucha ideológica. Básicamente que esta solicitud de permiso no tiene nada de particular, es exactamente la misma que se hace cada 6 meses al amparo del convenio bilateral que tenemos con los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. Estamos de acuerdo con el combate al narcotráfico y queremos intensificarlo, pero creemos que esta no es la ruta y que se está equivocando la ruta militarizando nuestras aguas. Nosotros no estamos de acuerdo en dar un permiso a barcos de la Armada en general sin saber a qué vienen y cuándo vienen. Yo creo que no es conveniente para el país, ni ahora ni antes. Y es que Nicaragua se sacudió al conocer de la petición de ampliar el patrullaje. De acuerdo con el documento que envió el ministro de Seguridad, se estaría pidiendo el visto bueno para que naveguen y atraquen 27 embarcaciones. 25 de ellas estarían artilladas y en cada una viajan a bordo 15 oficiales y hay más de 200 militares enlistados. A su vez, cada una de estas embarcaciones trae consigo 2 helicópteros artillados también. Para el gobierno costarricense, simplemente se trata de ratificar un convenio de patrullaje conjunto contra el narcotráfico que se viene dando desde el año 1999.